24 acuerdos de trabajo productivo entre las empresas que han participado aquí. Así que felicitamos a los empresarios argentinos, venezolanos, que han dado un producto, un resultado realmente extraordinario. Esta jornada de trabajo forma parte del Plan Permanente de Desarrollo de las Relaciones Venezuela-Argentina. Hoy, afortunadamente ya, lo hacemos en el marco de Mercosur. En el marco de Mercosur estamos construyendo y ahora acelerando aún más, como lo han planteado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Hugo Chávez, acelerando aún más la unión de nuestras economías, la diversificación de la cooperación tecnológica, industrial, energética, y echando bases para muchos años de construcción conjunta. En la esencia de los procesos que vivimos hoy en América del Sur está un tema central sobre el cual tenemos que contribuir con nuestra fuerza política, económica, tecnológica, financiera, ambos países, que es la construcción de la nueva independencia de América del Sur, la solidificación a 200 años de la gesta histórica de nuestros libertadores, de los grandes libertadores José de San Martín y Simón Bolívar. Hoy nuestras fuerzas han vuelto a juntarse y esas fuerzas tienen que hoy consolidar verdaderamente, sí y para siempre, una independencia definitiva, que se nos vea y se nos conozca en el mundo por nuestra capacidad para producir, para hacer, para vivir en paz, para cooperar entre nosotros, para integrar nuestras culturas, para integrar a nuestros pueblos, para construir democracias verdaderamente populares, abiertas, en función de las mayorías. Así que todo el esfuerzo que hacemos ahora en el marco de Mercosur, gobierno argentino, gobierno bolivariano de Venezuela, pueblo argentino y pueblo de Venezuela, tiene ese norte, el norte de construir una sólida base económica, una sólida base tecnológica de una sola patria, Suramérica, de una sola patria para todos nuestros pueblos. Así que nosotros le decimos a ustedes, hermanos argentinos, desde el corazón, desde el gobierno del presidente Hugo Chávez, esta siempre será su casa.